Tonight. So, watch me bring the fire. set the night My shoes on, get up in the moon, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of the Think down, call me on my phone, nice tea, and i get my ping pong. Huh. This heavy, hey, hey, Shit. que continuemos con la participación. Hasta el día de hoy tenemos más de 13 mil personas que han participado con nosotros. Muchas gracias a España, Argentina, Costa Rica, Venezuela, Perú. Eh, recuerden que, como les digo siempre, y todo México, estamos a través de Teams, YouTube y Facebook en los canales oficiales de ArcelorMittal México. El día de hoy tengo el gusto de poder compartir este evento virtual con el maestro Rodrigo Márquez. El tema se llama Fundamentos del Análisis de Datos para Toma de Decisiones. Durante estas tres semanas que hemos estado trabajando sobre las competencias, algo muy importante que se ha hecho hincapié, que cómo tomo decisiones, cómo debo de interpretar la información. Bueno, este es un buen momento de, de hacer todas las preguntas que ustedes tengan en mente porque el maestro Rodrigo tiene vasta experiencia en este tema. Él actualmente se desempeña como especialista en visualización de datos y es profesor de asignatura en el CETIS, Universidad impartiendo la materia de visualización de datos y diseño de dashboard. El dashboard es una herramienta fabulosa que nos permite identificar de manera pronta y muy práctica los, primeros, los principales KPI o indicadores que cada departamento tiene, incluso podemos ver aquellos indicadores que son de nuestros clientes y de nuestros clientes y proveedores. Y si, si los podemos conjugar el maestro Rodrigo, su pasión es entrenar a aquellos que constantemente manejan, interpretan datos con un conocimiento que cambia su perspectiva en cuanto a la forma de comunicar números mediante imágenes claras, que son los diferentes tipos de gráficos y con resultados contundentes. Él ha realizado funciones como consultor de proceso de negocios, gerente de planeación comercial, gerente de inteligencia de mercado, adicional a los cursos que imparte, como fue el de comunicación numérica, que tuvimos el gusto de tenerlo aquí hace varios años en the Él es ingeniero civil por la Universidad Autónoma de Metropolitana, Metropolitana más más de 17 años the experiencia of en empresas multinacionales como coaching México, DuPont y gerdao Bienvenido, maestro Rodrigo. Adelante, por favor, con su ponencia. Muchas gracias. Este, pues gracias por, por la por invitación. Les agradezco mucho y quiero comentarles que estoy, pues ahora sí que muy entusiasmado de estar aquí presentes con ustedes y con el propósito de compartirles este conocimiento de Cómo analizar información para tomar adecuadamente decisiones. Entonces, vamos a iniciar. Eh, estoy compartiendo mi pantalla y antes dar un poquito de, eh, de introducción al tema, es desde lo que fue mil, 2017, el Economist sacó, la revista Economist sacó esta, esta portada donde estaba diciendo que el recurso más valioso del mundo ya no era más el petróleo, sino son ahora los datos. Y en esta portada ponía plataformas petroleras, pero arriba de las plataformas no había las típicas petroleras, sino había otro tipo de empresas. Empresas como Microsoft, como Google, como Uber, como Facebook, que estas empresas son hoy las que más capitalizan en bolsa. Entonces, estas, estas empresas en particular ya no manejan productos, lo que manejan ahora es información. Y se apoyan mucho de una... Nueva palabrita que ha salido ahorita es esta parte de ciencia de datos. ¿Y qué es lo que está atrás de que son muchas empresas como ciencia de datos? Ciencia de datos está atrás de estos equipos, por ejemplo, que les das instrucciones de voz y hacen o ejecutan tareas que tú les dices. Ciencia de datos está atrás cuando tú buscas información en Google y te va anticipando qué tipo de información tú vas a requerir. Ciencia de datos está atrás cuando ves tu película en Netflix. Y te pone no solo las películas que tú deseas ver o pueden ser más afines a ti, sino hasta las imágenes cambian de acuerdo a tus preferencias. ¿Ciencia de datos está en estos análisis de imágenes de satélite que hacen de huracanes y te da la composición de los vientos? ¿O ciencia de datos está atrás de toda esta parte de vehículos autónomos? Bueno, y todo esto de ciencia de datos, bueno, ¿a mí a qué? O sea, ¿y esto a mí cómo me pega o cómo me influencia? Pues al final de cuentas te queda una idea muy clara. Hoy. Un negocio, el negocio está en la información. Eh, hay muchas empresas que hacen productos, son manufactureras, hacen todo tipo de cosas, pero al final de cuentas es lo que te va a distinguir en tu mejor capacidad de, de, de enfrentar el mercado y enfrentar competidores es manejar tu información, tu propia información. Entonces, nuevamente entrando a esta eh, idea de ciencia de datos tiene un ciclo. Todo arranca de conocimiento de tu negocio, que tanto sepas tú de lo que hace la empresa, de su mercado, y entonces empezar a hacer una labor de recolección de información y almacenarla para que a fin de cuentas tú tengas que después hacer una adecuada labor de limpieza y empezar a analizar y explorar dentro de esa información, para que tú crees ahora sí una reingeniería de esos datos, crees modelos y finalmente... Generes una parte de visualizaciones para que todo el mundo pueda entender qué dicen esos datos. No me interesa a mí hablarte todo esto porque esto no es para que clavaron ciencia datos, pero quisiera rescatar aquí algunas cosas que sí nos pueden servir en nuestro día a día en los negocios. Del conocimiento que tengas todo el negocio, eso es algo que tú tienes que profundizar y saber exactamente qué hace tu empresa y cómo te afecta a ti y en el área que tienes a cargo. Pero hay cuatro puntos aquí que sí son metodologías que podemos aplicar dentro del negocio, que podemos rescatar de esto que usan muchas empresas de cómo procesar información. Hablando de minería, de datos, de data cleaning y análisis de datos, análisis de datos, generalmente es algo que dejamos ese de trabajo en manos de TI y nosotros nos esperamos aquí a que nos entreguen todo este tipo de información ya masticadita y toda eh, lista para tomar decisiones. Pero el problema es que en las áreas de TI tienen un enfoque muy global. Estas áreas están viendo más por lo que hace toda la cooperación. Entonces el mensaje es: nadie te va a echar la mano a, a que tú en tu área y en tus costes que atender, a analizar esa información. Entonces tienes que aprender algunos de estos conceptos para mantener un mejor control de tus datos y también llevar buen control de herramientas que te ayuden a generar mejores visualizaciones de esos datos para transformar esas tablas en imágenes que son mucho más claras de entender. Entonces, todas las empresas, independientemente de tu formación o si tu área estás en marketing, contabilidad, recursos humanos, ventas, requieres de saber cómo analizar información porque, porque así tú le vas a explicar a otras personas qué está pasando con tu área o si las metas están cumpliendo o no y por qué. Entonces, no se trata de que tú sepas muchos softwares o que te alíes de la mejor tecnología es una persona la que conoce el contexto de la información y el que le da sentido a lo que está pasando. Entonces, a lo largo de este tiempo que vamos a estar aquí compartiendo en la pantalla, yo te quiero hablar de cuatro pilares que tiene el análisis de datos y hay que desarrollar para que te vuelvas un buen experto experta en cómo procesar buena información para hacer una adecuada toma de decisiones. Hablando de estos cuatro pilares, el primero de ellos es tienes que preparar tu información. Y vamos a ver qué significa eso. Para después empezar a hacer una labor de análisis y explorar dentro de esa información que ya preparé, ¿qué hay algo de valor que pueda comunicar? Transformar esa información en un lenguaje sencillo, visualizarla para que otras personas que no son tan expertas como tú en el campo que dominas puedan entender y empaquetarla para entregarla ya sea mediante una presentación o mediante un reporte o un dashboard, para que finalmente sea consumida por esta audiencia, que es la que tiene que tomar una decisión de todo este análisis de información. Y estos son los cuatro pilares que vamos a estar hablando aquí a lo largo de esta hora. Empezando por el primero, que es preparar tu información. Y aquí hay dos cosas que tienes que desarrollar. Un buen manejo de tus herramientas y que tengas certeza de que esa información que tú preparaste es adecuada para que tú puedas usar, usarla y sacar análisis, análisis confiables. En el mercado afuera vas a encontrar muchas herramientas poderosas, eh, ya robustas, de marcas reconocidas, que tienen dos cosas en particular. Algunas de ellas son caras. Algunas otras de ellas requieren una gran curva de aprendizaje y algunas comparten las dos. Son caras y requieren una gran curva de aprendizaje. Pero generalmente, cuando llegas a una empresa, esta es la herramienta principal que te están dando para analizar información. Y déjame decirte, si esta es tu herramienta, es una buena herramienta. El punto es que 95% personas, 95 de los usuarios que usan Excel pues no pasan más si hay tablas dinámicas. Y Microsoft no ha dejado que esta herramienta se quede atrás en el análisis de datos y ha creado algo que le llaman ecosistema de herramientas Power, donde tienes Power Pivot, que imagínate como una tabla dinámica con esteroides. Tienes Power Query, que a final de cuentas te permite actualizar la información que tú tienes que hacer casi semanalmente o mensualmente, lo haces de una manera muy rápida, automatizada, sin meterte a macros. O tienes Power BI que te permite visualizar la información que inició siendo una parte de Excel y ahora es una plataforma distinta, ya es con mucho mayor complejidad. Pero si Excel va a ser la herramienta para que tú saques más análisis, tienes que manejarla con mucho mayor maestría. Y otra parte que te comenté para preparar tus datos es que tengas certeza en el análisis. Porque en cualquier proceso de negocio, que tú sigues ciertas fases, intervienen varias personas. De repente tienes eslabones donde hay mucha captura manual de lo que está haciendo y eso hace que luego diferentes personas, por ejemplo, pueden capturar Querétaro o pueden capturar QE, -E, -E, depende de cada persona, puede abreviar cosas distintas o también puedes tener que de repente en un proceso que tiene que ser automatizado, pues de repente tienes ahí al vendedor presionando la logística al que le embarque primero porque tiene el cliente encima que ya demanda el producto. Y si lo logra convencer, lo que hace la logística a un procedimiento que debería ser manual, lo rompe y le mete, perdón, automatizado, lo rompe y lo hace manual. Y todo esto empieza a votar cuando tú haces tu extracción del sistema porque no está preparada para trabajar esa información. Entonces, en esta licuadora de datos, uno termina metiendo, mezclando pesos con dólares, termina uno mezclando toneladas con kilogramos o mezclando pales con cajas. Y a final de cuentas puede llevar a que yo tenga una buena labor de análisis, pero los datos no eran certeros para trabajar con ellos. Y tenemos que conocer de metodologías de limpieza de datos o data cleaning para que yo pueda saber si todos mis números no están como textos o numéricos, si hay ciertas cosas en texto que tengo que transformarlas, o toda esa información no tiene cosas extrañas que yo debo de averiguar qué pasa antes de empezar a trabajar con la información. Entonces tengo que tener una adecuada preparación de mis datos. Y de ahí saltamos al pilar número dos, que es explora tu información. Checa qué hay ahí adentro. Entonces, ¿qué significa esto? Es analiza tus variables. Hablando de variables, cuando hacemos una extracción de información del sistema, tendré yo dos tipos de variables. Variables categóricas o textos y variables numéricas, que son los números. Variables categóricas pueden ser como el nombre del producto, es un texto, el canal de venta, el, el lugar geográfico donde se vendió, donde se entregó, el nivel de precio, segmentación de cliente, el tiempo, todos son variables de texto. Y variables numéricas pueden ser como costos y gastos, entregas, ingresos, inventarios, excepcionales o pagos vencidos, esas serían variables numéricas. ¿Qué es lo que hacemos comúnmente a la hora de generar nuestros análisis? Pues empiezan a cruces. ¿Cómo es, por ejemplo, aquí una variable numérica, las entregas, por diferentes variables categóricas? Entregas por producto, entregas por canal, entregas por geografía, por cliente, en el tiempo. O a su vez hago cruces de una variable categórica, por ejemplo, puede ser en geografía las entregas de Veracruz, cómo son sus costos de Veracruz, sus ingresos en Veracruz, sus inventarios de Veracruz, sus pagos vencidos en Veracruz. Hago este tipo de cruces y es algo que empiezo a trabajar con mis variables. Porque estoy explorando información. Dando un paso adicional puedo saber dentro de mis variables si existe cómo están distribuidas, cómo es la cantidad de producto dependiendo del conal, cómo es la cantidad de producto por diferentes estados o lugares geográficos, cómo está distribuida la cantidad de ingresos o en el cambio en el tiempo o relaciones entre mis variables, cómo cambia el nivel de precio depende del tipo de cliente. O cómo son las entregas a mí, cómo son los costos a medida que van variando las entregas. Yendo un paso adicional, yo empezaría también a hacer comparaciones entre muchas variables y todavía tengo esta labor de cruces entre variables. El mensaje que les quiero dar es que cuando hacemos análisis de variables muchas veces es insuficiente. No es que lo hagamos mal, sino que no profundizamos adecuadamente en cómo analizar mis variables. Y ahí te quiero presentar. Los cuatro fantásticos para que hagas un buen análisis de variables y hagas una adecuada labor de exploración de tus datos. El punto número uno es cómo está distribuida mi variable. El segundo fantástico sería cómo cambia mi variable en el tiempo. El tercero sería qué relación existe entre mis variables y un análisis comparativo que pueda hacer entre mis variables. Y ahí tendré análisis que me sirve más para una variable, para dos variables o análisis que me sirve mucho más para multivariables. Y te voy a mostrar ejemplos de cómo ver estos cuatro fantásticos para que hagas una labor de exploración. Un ejemplo de cómo puede servir a mí un análisis de distribución, que es un análisis que se hace muy poco en los negocios. Cuando hay el análisis de una sola variable, imagínate tú el análisis de una columna del Excel y nada más. Eso es todo lo que estoy analizando. Y este es mi ejemplo. Me están preguntando, porque todo parte de preguntas básicas, me dice, ¿cuánto vende el vendedor promedio para tratar de responder esta pregunta lo que hago es pues, saco todas mis ventas y pues, las divido entre la cantidad de vendedores que tenga entonces estoy vendiendo cajas saco todas las cajas que vendí entre la cantidad de vendedores y saco que aquí que cada vendedor tiene 700 cajas por mes pero aquí lo que yo estoy respondiendo es cuánto es el promedio de ventas por vendedor sigo sin responder cuánto vende el vendedor promedio. Porque algo que me permite ver una distribución es, veamos, entonces, en lugar de trabajar con promedios, veamos cómo está distribuida mi variable. Y voy a poner a todos los vendedores, en aquellos vendedores que venden de 0 a 250 cajas, de 250 a 500, de 500 a 750, y así en múltiplos de 250. Y lo que me permite ver una distribución que no me, no me deja ver los promedios, es todas estas personas en el caso de vendedores que venden muchísimo volumen y lo que hacen es, estos vendedores de alto desempeño terminan cubriendo a los vendedores de bajo desempeño. Entonces, por lo cual no puedo yo medir exactamente cuánto vende el vendedor promedio. Una idea o una, varias, una variable que yo tengo estadística es sacar la mediana. La mediana, lo que me dice es, en una distribución te dice 50% de los valores están por arriba de esta línea y 50% de los valores están por debajo de esa línea. Entonces me dice que la mediana es 394 cajas por mes. Y aquí ya estoy sacando a esos vendedores que venden muchísimo y ya no me están influyendo en el dato. Ahí es donde yo tengo mucho más información al trabajar con distribuciones. Entonces ese es el vendedor promedio, son 394 cajas por mes. Hablando de mi siguiente fantástico, que sería cambio. También estoy viendo el cambio de una variable, aunque aquí realmente el truquito son dos variables. La segunda variable es el tiempo. Pero sin embargo, no la consideramos como variable porque todo el tiempo está influyendo en todo lo que hacemos en nuestras vidas. Está el tiempo, ese está constante. Entonces, más que nada, es que estamos buscando que varíe a lo largo del tiempo. Por eso seguimos hablando que es una sola variable. Y aquí tengo otra pregunta muy simple. Me dicen, oye, ¿cuándo ocurrió el cambio en la tendencia? Y lo que yo estoy analizando es la edificación y lo que producen las, las empresas constructoras en la edificación. Y tengo dos grupos, tengo el grupo de constructoras que hacen construcción residencial, casas o departamentos, y constructoras cuya vocación es no residencial, que pueden ser oficinas, centros comerciales, tratos, cosas que no son casas. Y inicialmente en mi serie, la construcción no residencial era mayor, perdón, la, la construcción residencial era mayor que la no residencial, pero eso ya cambió. Al final ya la construcción no residencial es mayor y la pregunta es, ¿Cuándo ocurrió el cambio de tendencia? Pues esta gráfica me está mandando más a que, pues a finales de 2011, principios de 2012, fue cuando cambió el cambio de tendencia, ¿no? Pero aquí lo que yo estoy viendo es cambio absoluto, es decir, las variables tal cual como están, cómo están dando, que es valor de la producción, cambio absoluto, y es lo que estoy sacando. Pero, ¿qué pasaría si yo veo el análisis de cambio como cambio relativo, por ejemplo, relativo al primer mes de la serie. ¿Cómo cambió febrero contra enero, marzo contra enero, abril contra enero de 2011, el primer mes de la serie? Y me daría una gráfica distinta. Aquí estoy viendo porcentajes de cambio de la construcción residencial y no residencial, y lo que puedo ver es que el cambio de tendencia en esta gráfica fue más o menos en julio de 2011, pero se mantuvieron bastante pegadas y el cambio radical fue... A, a, a inicios de 2002 Y la gráfica anterior me estaba mandando acá. Entonces, cuando yo necesito ver cambio en el tiempo, tengo que ver de las dos formas, cambio en números absolutos y cambio en números relativos. Por eso inicié diciendo que el análisis de variables muchas veces es insuficiente. No es que sea malo, sino no profundizamos. El tercer fantástico que vamos a hablar es relación, que es relación. Aquí ya estamos hablando de dos variables. Que quiero ver a medida que cambia una variable, ¿qué le pasa a otra variable? Por ejemplo, y nuevamente, partimos de preguntas muy comunes. ¿Qué tan eficiente es nuestro gasto en publicidad? Porque yo espero que a medida que gasto más en publicidad me genere a mí más facturación. Entonces, tengo aquí los datos que poseo. Tengo tres tablas: uh -huh. una tabla de cuánto facturo, una tabla de cuánto gasto en publicidad y una tabla de cuánto margen genero. De tres uh -huh. regiones a lo largo del año. Entonces, aquí me es qué tipo de análisis de relación puedo ver. Una gráfica de dispersión donde veo que a medida que aumenta el gasto en publicidad, ¿qué le pasa al gasto en facturación? Yo esperaría que aumentara también. Entonces, si empiezo a analizar cada una de las regiones y, y grafico gasto en publicidad, contra el corresponde en, en facturación. Yo vería este, estos son mis datos. Y en lugar de una línea recta, pues tengo aquí algo medio raro, una tendencia que no es muy clara. Pero yo estaba hablando que tenía tres regiones: la región norte, la región sur y la región centro. Y aquí puedo ver que la región sur y la región norte cumplen con la regla de que si yo le metí más lana a la publicidad, me generó más facturación. Es esa línea recta. Pero en cambio la región centro le metí mucho dinero en gasto en publicidad y no terminó resultando en un mayor gasto, en, 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 este, en, facturación, en mejor facturación. Entonces solo cumplieron sur y norte esta premisa de mete más publicidad, tendrás más facturación. Bueno, y para terminar mi análisis, ¿cuál de las dos eh, entre norte y sur tendrá mejor resultado? Entonces, aquí puedo meter una tercera variable que es el margen. Y puedo pasar de una gráfica de expresión a una gráfica de burbujas, donde el tamaño del punto es el tamaño del margen. Y aquí puedo ver que los puntos de sur son mucho más grandes que los puntos de norte. Entonces, lo que estén haciendo en sur es lo que yo debería estar replicando al resto de mis regiones. Y ese sería un análisis más profundo de variables, de sacar relación entre mis variables, que es a medida que cambia una variable, ¿qué le pasa a la otra variable? Y finalmente, el último cuarto fantástico sería comparación, que es multivariables. Y aquí, por ejemplo, este se vuelve un poquito más complejo, pero es algo que tú puedes hacer con tus variables dentro del negocio. Nuevamente, parte una pregunta muy simple que dice, dicen que hay un problema con los vendedores. ¿Qué estará pasando? Y aquí voy a usar una gráfica de coordenadas paralelas. Esta gráfica se lee que tiene aquí cinco ejes, de cinco diferentes variables, que es cada vendedor, cuántos clientes tiene, cada vendedor cuánto volumen genera, cada vendedor a qué precio vende, cuánta antigüedad lleva la empresa y cuánta comisión genera. Y un vendedor se va a ver de esta forma. Este vendedor, pues más o menos tiene, no muchos clientes, genera, ve un volumen, tiene muy buen precio Lleva antigüedad en la compañía, pero no es de los que generan más comisiones, probablemente porque no tienen tantos clientes. Y así graficaré a todos mis vendedores y mi gráfico de coordenadas paralelas se verá como esto. Tú podrás ver en este momento como si fuera una gran telaraña, pero este gráfico puede, puede dar mucha información de comparar muchas variables. Por ejemplo, es, vamos a señalar a aquellos vendedores que generan más comisiones. Y lo que yo puedo ver es que los vendedores que generan más comisiones no requieren tener muchos clientes. Si hace falta que tengan buen volumen y buen precio, y la antigüedad de la compañía no es importante. Pero me estaban preguntando qué está pasando con los vendedores. Aquí hay dos vendedores que no cumplen con esa, riesga, con esa regla: no tienen clientes, no generan volumen, no tienen precio, pero tienen buenas comisiones. ¿Por qué? Esta base de datos pertenece a una empresa que había problemas de corrupción entre los vendedores. Entonces aquí puedes identificar estas cosas. También puedo yo identificar en este tipo de gráfico aquellos vendedores que no generan comisión, que a final de cuentas es, pues no tienen clientes, no generan volumen, no tienen precio, pero de antigüedad hay vendedores que tienen mucha antigüedad y poca antigüedad. Yo puedo ver entonces aquí que me puede ayudar este gráfico para identificar qué vendedores tienen mucha antigüedad y no generan comisión y hacer una limpieza dentro de mi fuerza comercial. Entonces, estos ejemplos simplemente es, si tú quieres profundizar en tu exploración de datos, aprende esos cuatro fantásticos. Saca distribuciones, ve cambio en el tiempo, cambio relativo y cambio absoluto a los dos. Haz una adecuada labor de cruce de variables para ver, a mí hay que cambiar una variable, ¿qué le pasa a otra variable? Y haz un análisis de comparación, trabajando con una variable, con dos variables o multivariable. Esto... Apenas estamos hablando de que tú ya entendiste qué está pasando, pero eso no significa que los demás entiendan. Por lo cual es importante que vamos al tercer pilar del análisis de datos, que es visualizar la información. Tengo que ponerla en términos simples que los demás puedan entender. Porque a final de cuentas, poco podré lograr a partir de solo tablas. En estas tablas me es difícil entender qué fenómeno está ocurriendo en cada una de esas tablas. Pero si yo estas tablas las transformo en imágenes, es decir, las grafico, porque las, las gráficas a final de cuentas son imágenes, aquí podemos ver con mucha claridad qué está pasando con el fenómeno que estoy estudiando. Entonces, algo más claro es: tengo yo esta tabla de KPIs que me está midiendo aquí diferentes vicepresidencias y me está marcando valores mensuales y al final no acumulado comparado con una meta. Esta es la información, pero me es complicado entender qué está pasando. En cambio, si yo paso esta tabla a imágenes a través de gráficas, aquí ya puedo muy ver, claro, muy claramente ver cuáles aquí ya están creciendo, decreciendo, cuáles están por debajo de cero y cuáles están cumpliendo sus metas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué problema con esto de las gráficas? Es que estamos saturados de toda esta, esta parte visual entre gráficas y tablas por todos lados y al final me piden estar analizando información como esta que tiene demasiadas cosas y no estoy entendiendo con claridad qué está pasando. O me presentan este tipo de análisis que es de, pues si esto me lo llevan a una junta, me dicen, oye, espérame porque tengo que entender qué dice aquí, porque inicialmente se ve, se ve interesante, pero ya después que lo quiero entender, no me queda para nada claro qué me quieren decir. Entonces, si quiero lograr una adecuada visualización, que las personas entiendan, tengo que pasar por tres puntos. El número uno es, tengo que seleccionar la gráfica correcta. Para seleccionar la gráfica correcta, tengo que entender el propósito. ¿El propósito de qué? ¿Qué quiero hacer con mis datos? Entonces, hay gráficas que me van a ayudar más a ese propósito que otras. Cuando yo trabajo con datos, generalmente lo que busco es comparar información, comparar mis datos, o quiero fraccionar mis datos en partes más pequeñas, que veas qué, esto cómo, cómo funciona en el todo, ver datos a través del tiempo o descubrir una correlación entre mis datos. Entonces, para seleccionar una gráfica, si tú lo que quieres es comparar información, y si esa información que estás comprando es estática, que no varía, entonces barras, columnas o radares te van a funcionar muy bien. No son los únicos, pero son bastante eficientes para este propósito. Si al contrario, si estoy comparando información, pero mis datos son dinámicos, es decir, varían en el tiempo, entonces columnas, líneas y áreas van a funcionar mucho mejor que las otras. Si no quiero comparar información, sino sa quiero sacar relaciones entre mis datos, usar dos variables. Si son dos variables nada más, un gráfico de dispersión, como te enseñé en el ejemplo pasado, te funciona muy bien. O si son tres variables, uso un gráfico de burbuja, donde la tercera variable corresponde al tamaño del punto. Bueno, si yo no quiero ni comparar ni sacar correlaciones, sino que quiero fraccionar mis datos en partes más pequeñas, entonces, si esos datos son estáticos, entonces te puedes ir a. A, a gráficas circulares, ya sea un pie o un anillo, funciona muy bien. Pero si mis datos son dinámicos y varían el tiempo, entonces hace un cambio a gráficas de columnas apiladas o áreas apiladas te van a funcionar mucho mejor que las otras. Entonces, estas gráficas son muy buenas para que tú puedas comunicar correctamente, de acuerdo primero definiendo qué quieres hacer con tus datos. Pero también te quiero dejar el, 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 mucha claridad que hay, estas son gráficas, las gráficas pasadas son gráficas para presentar información y esas otras gráficas son gráficas para analizar información. Tienen propósitos distintos. Estas gráficas son ricas para entender los datos, pero son complicadas para entender, entonces debería yo evadirlas si yo quiero presentar información a otras personas. Segundo punto importante a la hora de comunicar información e imágenes con claridad es hacer un buen uso de color, porque el color es bonito, es, es agradable tener una gráfica de muchos colores. Pero a fin de cuentas es el color me tiene que ayudar a mejor ejemplificar qué dicen mis datos. Porque si yo quito el color de esta gráfica y queda una gráfica bastante parca que no dice nada, el color ya me puede ayudar a llamar la atención a algo que necesito que veas. Que te, hacerte que te enfoques en el menor valor, hacer que te enfoques en el mayor valor o todavía mejor ex, enseñarte que existe un patrón dentro de los datos. Entonces, por ejemplo, gráficas como estas que me están diciendo... Pues mira, me quieren decir que hay, mi, mi mercado se compone en tres subsectores. Primero empiezo, se compone primero en cuatro, ese es mi sector industrial. De ahí me llama la atención hacia la parte de la construcción, que ese se abre y se divide en varios sectores y de ahí tengo la edificación y ese se vuelve a abrir en una tercera columna que me dice la edificación en cuántos sectores y de ahí señalo tres que son los más importantes y ese es mi mercado potencial. Pero es una gráfica atascada de color con muchos eh, elementos que nomás me distraen. En cambio, yo si quito todo el color y solo pongo color a aquello que vale la pena llamar la atención, es mucho más claro entender el mensaje de esta gráfica que la opción anterior. Entonces, cuando uses color en gráfica, trata de que el color sea para comunicar algo más, pero úsalo poco para que sea efectivo. Y finalmente algo importante para visualizar correctamente información y que las personas entiendan es evitar saturación de información. Porque cosas como estas, que pues, están llenas de elementos, no pueden tener mucha claridad qué está diciendo. Aquí la persona que hizo esta gráfica tiene varios mensajes para mí. Tiene, bueno, para mí y para nosotros, tienen aquí, nos quiere enseñar que hay dos grupos, los azules y los amarillos. Nos quiere enseñar cómo varían estos grupos a lo largo de los meses y comparar año contra año. Quiere que comparemos los grupos a, a acumulado actual contra el año anterior y acumulado contra el presupuesto. Y le interesa mucho a la persona que veamos el grado de cambio, a tal punto que nos pone unas flechas ahí verdes y unos recuadros con porcentajes para que nos fijemos cómo están cambiando las cosas. Esos propuestos son buenos, son legítimos. Lo que está mal es la mala selección de gráfica y el pobre uso de color con una acompañado de una saturación de información. Hasta tengo dos ejes ahí, primario y secundario, de cómo mostrar estos datos. Esto se puede transformar en algo aplicando bien metodologías de visualización de datos en esto. Primero, mandar un mensaje claro que es malas perspectivas para el segundo semestre. Gráficas de barras cuando quiero comparar información, el total y dividido por unidades de negocios, ya no más en amarillos y azules, sino unidad A, unidad B. Y cambio a gráficas de líneas cuando quiero ver desempeño en el tiempo, porque esas gráficas me funcionan mucho mejor. Y pasé de una sola gráfica a cinco gráficas y esto todavía se ve mucho más claro que la versión anterior. Este es otro caso. Aquí estoy viendo el desempeño de tres almacenes, de la flotilla en tres almacenes, en. Números absolutos y números relativos, en, en porcentajes, y estoy viendo en cifras totales. Y tengo un eje primario, la cantidad de autos, y tengo un eje secundario, el porcentaje de utilización. Esta gráfica está saturada de información porque no es muy clara qué estoy viendo, pero se puede expresar haciendo una mejor selección de gráfica, eh, entendiendo el mensaje que quieres dar. En este tipo de informaciones, que es pasé de una sola gráfica a seis gráficas y esta información es mucho más clara de entender que la anterior. debo de evitar saturar de información mis láminas y trabajar con una mejor selección de gráfica, con mejor uso de color y una secuencia en cómo dar informaciones. Entonces, visualizar información requiere seleccionar la gráfica correcta, aquella que vaya con el propósito de mis datos, hacer un uso eficiente del color y Hacer las cosas simples, no meter más y más y más información con etiquetas doble eje, gráficas cruzadas que hacen las cosas complejas de entender. Entonces ya tengo, empecé preparando tu información para que sea, usa tus herramientas a la certera. Después haz una adecuada labor de exploración con tus cuatro fantásticos y finalmente comunique a otras personas en visuales claros y sencillos de entender. Pero todavía falta el medio en que se los comunique. Y puedo hacer, te comentaba, puedo comunicar mis datos a otras personas mediante una presentación o mediante un reporte o un dashboard. Empecemos aquí hablando del caso de una presentación. Generalmente, en una presentación uso estos programas que son: este es PowerPoint, pero igual funciona el de Apple, Keynote, o el de Google, que es presentaciones. Todos funcionan igual, que es a través de diapositivas, cómo voy armando los datos. Pero una presentación no es tu PowerPoint. Una presentación es la suma de tu PowerPoint más el presentador. Esas dos componentes es lo que hace una presentación. Y algo relevante dentro de una presentación es que si estás ahí frente a una audiencia y la gente te está escuchando, es que involucres historias dentro de tus datos. ¿Y por qué hacer esto? ¿Por qué meter historia en mis datos? Porque me interesa que la gente recuerde lo que le estoy dando. Y a fin de cuentas es, si solo llevo mis números, solo un 5% de las personas que acuden a la presentación recuerdan las estadísticas. Y 63% de las personas recuerdan la historia, recuerdan las emociones, aquello que le hiciste sentir. Lo demás lo olvidan. Por eso es importante meter historias. Es importante meter historias porque queremos lograr más impacto. Porque si quiero yo nomás llegar con mis textos, mis tablas y mis gráficas, Solo le estoy hablando al hemisferio izquierdo que ve de mi cerebro, que ve la parte analítica. Pero si quiero captar la atención de las personas y generar impacto, tengo que hablarle a las dos partes, los dos hemisferios del cerebro. El hemisferio izquierdo que ve la parte analítica, pero el hemisferio derecho que es la parte emocional, aquello que percibe el arte, que percibe la espiritualidad. Es importante hablarle a las dos. Y, y también es bueno meter historias en la información porque quiero hacer las historias personales. Quiero que la gente le importe lo que estoy viendo. Cuando estoy en un meeting, ya sea virtual o presencial, y la gente está en sus celulares, en su WhatsApp, no me está poniendo atención, yo ya dejé de conectar la información que estoy metiendo con algo que les interese. Entonces, todos ustedes saben de datos, lo que hay que aprender es de historias, porque es, si vas a contar historias, tenemos que seguir las reglas de la historia. Una historia... Como en el caso de cualquier película eh, en el cine, toda historia tiene un inicio, una mitad y un final. Y a lo largo de ese momento, tengo una curva, que esa curva me refleja la tensión que tiene el espectador a la hora que está escuchando esta historia. Y hay momentos en esa historia que tengo yo, la introducción de Larry: ¿qué problema está pasando? Porque si no hay problema, no es interesante. Y el climas, en el momento en que cuál es la solución del problema o por qué hay que solucionarlo, y al final de cuentas, esta tensión cae después de climas a llegar al final. Entonces, eh, así funciona historia, pero al final de cuentas, pues yo voy a una junta de resultados, no voy a contar una novela. Entonces, ¿cómo meto historias con mis datos? Y eso se llama Data Storytelling. Data Storytelling es un enfoque estructurado. Es un enfoque donde tú quieres datos, que hablamos de que Tienes que tener una adecuada preparación de esa información. Si vas a Excel, manejarla eficientemente en la plataforma de Excel y tener certeza en tu información. Tienes que tener una narrativa, es decir, que eh, tengas algo que contar. Y eso que algo que contar, ¿de dónde sale? De una adecuada labor de exploración de tu información, con los cuatro fantásticos que ya vimos, y visuales bien construidos con técnicas de visualización de datos donde te hagas mucho más claro cómo entender esa información. Entonces, mezcla esos tres y tendrás Data Storytelling. Un ejemplo muy simple para que entender este mensaje de cómo trabajar con Data Storytelling, vamos a hacer algo muy sencillo. Y vamos a pensar en un Community Manager, estas personas que se encargan de ver lo que son las redes sociales de una empresa, y empieza en una empresa a mostrar sus resultados, donde les interesa mucho saber cómo está la actividad en Facebook. Están monitoreando mes con mes cómo están los seguidores que tiene la empresa en su página de Facebook. Y aquí llega el community manager, muestra sus resultados, pregunta ahí en la junta, en el meeting, pues dudas, preguntas, no, pues va muy bien, va todo para arriba, adelante, siéntate porque ya acabaste. Y cuando estamos mostrando datos, es importante decir que las cosas no suceden nomás porque sí. Hay historias y esfuerzos de personas para que estos datos se den como están y es tu responsabilidad como el presentador contarlas. Entonces, en lugar de llegar con esta lámina sin historia, donde solo muestro resultados, voy a involucrar a mi audiencia en contarle la historia y este sería el ejemplo. Hoy les voy a redactar como hemos estado en nuestra actividad en Facebook. Como ustedes saben... Iniciamos en septiembre de 2015 con nuestra página de Facebook y cerramos ese mes con 500 seguidores. Después de ahí, por el puro reconocimiento de la empresa, esto acabó el año con duplicando la cantidad de seguidores, simplemente por crecimiento orgánico, por el reconocimiento que tiene la empresa. Y esto nos empezó a entusiasmar mucho y empezamos a meter más gente al equipo a la página de Facebook y en el primer trimestre de 2006 esto triplicó y cerramos con cerca de 4.000 seguidores. Sin embargo, había tantos comentarios de los nuestros seguidores de lo mal que estaba en nuestra página web que sacamos gente del equipo de Facebook para arreglar la página web y ahí tuvimos el resto del año un crecimiento orgánico y cerramos en cerca de 3000, casi los mil seguidores. Y pero cuando ya quedó cerrada la página web con más conexiones a otras redes sociales, esto creció exponencialmente y ahora estamos en cerca de 10,000 seguidores y creemos que vamos a cerrar el año con cerca de 20,000 seguidores. Y ahí he acabado con mi historia. Entonces, es muy diferente esta presentación de la línea comparada con la otra. En esto que usé, primero introduje mi héroe, que estamos hablando de los seguidores de Facebook, el problema que había pésimos comentarios de la página web, el clímax, donde ya arreglamos la página web y esto creció exponencialmente 10.000, y el final, que vamos a cerrar con cerca de 1.000, mil 10 seguidores. Entonces, data storytelling, tenemos que tener, son historias con datos. Entonces, primero tienes que saber de historias de datos, ya sabes. Tienes que involucrar muy claramente cuál es el personaje que estás hablando, entregas, celebridad, rotación de personal, cuál es la narrativa que vas a contar y cuál es el clímax, qué pasó. Y requieres que tengas datos, visual, eh, la narrativa y visuales. Entonces recuerda, es personaje, problema y clímax, hay que contarlo. Y para cerrar nuestra plática, te comenté que si no era presentación, para presentar información, también puedes presentar por medio de un dashboard. Que en el dashboard ahí no hay nadie presente, no hay presentación. Pero ¿qué diferencia hay entre un reporte y un dashboard? Porque son herramientas distintas. Ambos son herramientas de comunicación de información y se complementan, no son competidores. Un reporte me da información en crudo, muy vasta, muy extensa, de qué está pasando, ¿no? Pero un dashboard es información mucho más compacta, principalmente visual, a diferencia de que un reporte es principalmente tabular pero en el caso del dashboard me da información para tomar para acompañar medición. Me tiene que indicar cosas para que yo tome una y en el caso de un reporte me da información para que yo investigue qué está pasando. Entonces, un dashboard definitivamente no es una pantalla con muchas gráficas, un dashboard tiene diferentes características. Tiene que tener un propósito muy claro porque dependiendo de la audiencia cambia totalmente el tipo de dashboard. Algunas métricas las comparten muchas áreas, pero unas áreas requieren la métrica en crudo, algunas áreas requieren la métrica en comparativa, algunas áreas requieren la métrica en tendencia. Entonces, eso va a modificar el tipo de dashboard que voy a hacer. Tengo consumidores que son ejecutivos o consumidores que son analíticos. Eso determina el tipo de dashboard. Lo que no puedo hacer con un dashboard es que funcione como Navaja Suiza. Que tiene, tiene pinzas, tiene desarmador, tiene cuchillo y es una pésima pinza, es un pésimo desarmador, es un pésimo cuchillo. Un dashboard debe ser determinado para el tipo de audiencia. Un dashboard tiene que resumir la información. Yo debo de evitar que mi dashboard se parezca a esto. Esto está bien para un reporte, pero es pésimo para un dashboard. Un dashboard debe ser más cercano al tablero de un auto que solo me da la información que necesito para conducir el auto, nada más. Es lo que yo necesito saber. Un dashboard es importante que sea interactivo, porque hoy estamos en una época de personalización. Todo mundo quiere tener su herramienta para esa persona. Pero un dashboard pues, no puede ser una herramienta para cada persona. Tengo que ser una herramienta que funcione para un equipo, para un grupo de personas. Pero sí tengo que darle espacio a las personas a que puedan saber lo que esas personas desean sacar del dashboard. Por lo cual es importante involucrar estas herramientas donde cada persona pueda interactuar con la información y voy a asegurar tener un dashboard mucho más exitoso. Algunos ejemplos de dashboard pueden ser como este dashboard de ventas, donde estoy viendo la información en dos columnas. Inicialmente veo el negocio en general con métricas crudas, cuánto es volumen, qué precio y cuántos días tengo para cerrar, si es que tengo tiempo de reaccionar. Y en la primera columna veo información de la empresa y en la segunda columna veo información de la fuerza de ventas y clientes. Puedo tener aquí un dashboard de finanzas, donde la parte financiera le interesa ver mucho más tendencias, porque fin de cuentas, finanzas sabe que las cosas no se arreglan de la noche a la mañana y quiere saber si las cosas están empeorando o están mejorando. Algunas métricas duras y al final tengo ahí unos velocímetros, que nuevamente es, quiere saber, independientemente si estás por arriba o por debajo, quiere saber qué tan arriba o qué tan abajo estás de la meta establecida. Puedo tener un dashboard de recursos humanos, donde aquí. Eh, a esta área le interesa más tener muchos filtros donde los usuarios de la, del dashboard de recursos humanos puedan in, interactuar con la información y filtrar por tipo de contrato, por tipo de jornada, por el, el área, por género de la, de, de la persona. Entonces, quiere tener muchos filtros para ver cómo varían todos los datos. O puedo tener aquí un dashboard de logística, puede ser, donde veo todo dividido en la, primero las métricas más duras y todo dividido en tres columnas: incidentes que tienen las unidades accidentes que tienen las unidades y robos que tienen las unidades. Y aquí, en lugar de usar textos, uso iconitos con los carritos para saber exactamente qué tipo de unidad estoy hablando y agilizar la lectura. Entonces, para construir buenos dashboards, requerimos, pues, que tenga un claro propósito para qué lo estoy haciendo, para qué área, para qué tipo de consumidor, resumir la información más relevante para acompañar exclusivamente la decisión que tengo que tomar, cómo voy a hacer la disposición de todos los elementos que van allá adentro. Tengo que hacerlo atractivo porque es una herramienta que ven todos los días, entonces que más sea algo agradable de ver y hacerlo interactivo para que cada persona pueda indagar exactamente. A mí no me interesan los números nacionales, no me interesan, números me interesan los números regionales, me interesan los números de mi sucursal. Entonces, vamos a darle al usuario que pueda indagar y meterse hasta ese punto. Y para ir terminando nuestra plática, te hablé de que dentro de esos cuatro pilares, al final todo esto estaba en la audiencia. Y aquí te dejo un solo mensaje. Cuando estamos preparando información, pues nosotros no requerimos que la gente nos explique qué está pasando con nuestra área. Igual no requerimos ni siquiera hacer gráficas ni presentaciones, porque si es para mí, yo ya la entendí, yo ya sé qué está pasando. Pero si yo quiero que esta información sea para otra persona, pues debo poner primero a esa persona. Si la persona va a entender lo que yo estoy haciendo, si estoy haciendo las cosas claras para esas personas o las estoy haciendo difíciles. Entonces, si la persona de enfrente no me está entendiendo, es que mi reporte está mal hecho. No tanto tiene que ver con tu análisis, simplemente es no estoy logrando el propósito que es comunicar información. Hablé al principio de esta presentación que había que entender o, o todos requeríamos capacitación en analítica de datos. Pero para entender un poquito más qué está dentro de esta parte de analítica de datos, me voy a ayudar de este iceberg. Un iceberg tiene la particularidad de que tiene una parte sobre la superficie del agua que todo el mundo ve, y tiene una parte que está bajo el agua que nadie sabe de qué tamaño es, solo sabemos que es la parte más grande. Lo que todo el mundo ve cuando tú analizas información son tus visualizaciones. Ya sea estas gráficas y tablas que hacen presentaciones o estos dashboards que construyes, es lo que te dan cuenta, la gente va a terminar consumiendo. Eso es. Lo que no van a ver pero que está bajo la superficie del agua, ese trabajo de exploración que haces con tus datos, esos análisis de distribuciones, correlaciones, comparaciones, que haces con la información. Y en la parte más profunda del iceberg, que está hasta abajo, pero es muy grande, es que tú cuentes con buena información. Así como un guiso requiere de buenos ingredientes, un buen análisis requiere de buenos datos. Entonces, empieza a preparar cómo manejar tus tablas dinámicas. Métete las herramientas Power de Microsoft para trabajar mejor tu Excel, pero a fin de cuentas es requieres de todo esto para hacer un buen análisis de datos. Visualizar información, hacer un análisis exploratorio de datos y crear tus bases de datos todavía no es suficiente porque muchas veces tenemos que causar reacciones en la audiencia a la cual le presentamos información y por eso es adecuado meterle historias a los datos. Y ahí tenemos metodologías de Data Storytelling para que yo pueda lograr que las personas sepan cuando algo está mal, emocionarlas, preocuparlas, o cuando algo está bien, cuando vamos a hacer un proyecto, quiero que todo mundo se suba en el barco y ahí tengo que comunicar a la parte emocional de la persona para que llegue el mensaje. Esto es la analítica de datos. No todo mundo requiere de todo, pero sí es importante que vayas tú llenando los huecos en tu información de cómo trabajar con, info con, este, con datos para que tú puedas volver un adecuado comunicador de información o comunicadora, una persona que se destaca por el manejo de la información gana puntaje en la organización. Si algo de lo que viste en esta presentación llama tu atención, pues finalmente quiero invitarte a que te unas con nosotros en nuestro curso de visión de datos, donde vamos a ver cómo presentar información con mucha claridad a otras personas, cómo usar bien color, texto, selección de la gráfica correcta. Identificar cuando me están manipulando a la hora de colocar la información. También acceso en este curso a más de 20 tutoriales de cómo trabajar con gráficas con esteroides, que son gráficas que están fuera del menú del estándar de Excel, pero que te pueden ayudar a diferenciarte mucho en cómo tú presentas información, cómo hacer una gráfica vendedora en un curso adicional y una guía para que tú puedas presentar correctamente esta información en juntas. Nuestro curso es, de, es en vivo, iniciamos el, el 10 de julio cincuenta eh, cuesta $1,855 pesos y te invito a que reflexiones si es que tú quieres ahora sí perfeccionar este manejo de técnicas y busques información con nosotros. Nosotros somos Comunicación Numérica, somos una academia en analítica de datos. Nos encuentras en comunicacionnumerica.com.mx o mándanos un correo si quieres información de detalle de lo que hacemos en el curso en contacto@comunicacionnumerica.com.mx y aquí Acaba mi presentación y con mucho gusto me gustaría contestar cualquier duda o pregunta que tú tengas del contenido que viste hoy. Muchas gracias, maestro Rodrigo. Por favor, pueden abrir sus, sus cámaras o para hacer preguntas, comentarios o también por el chat y lo leemos. Javier nos dice gracias. ¿Alguien más quiere comentar, quiere hacer una pregunta? Tenemos también gente de aquí de informática que pudieran hacer una pregunta sobre la importancia que tiene el construir dashboard y cómo nos ayudan a, a visualizar la información. Adelante. Por lo menos, Ernesto Becerril dice felicidades, excelente presentación. Gracias, Ernesto. ¿Qué, qué más desea hacer algún comentario, alguna pregunta? ¿Dudas sobre software, uso de plataformas? Sí. Maestro, ¿puede dejar de presentar para que la gente ponga sus por sus cámaras? Por favor, maestro, gracias. Adelante con sus cámaras, por favor. Claudia dice, súper interesante conferencia, muchas felicidades. Gracias, Claudia. Adelante, abran sus cámaras, por favor, y si quieren hacer una pregunta directamente o lo leemos acá en, en el chat. Roberto Portillo, felicidades, muy atinada la información, saludos. Gracias. ¿Alguien más que quiera hacer un comentario? Adelante. ¿Algún comentario, por favor? Adelante. Generalmente en mis cursos, los que más... Dudas sacan, son los que llevan más aprendizaje, entonces los invito a cualquier cosa que por ahí tengan alguna experiencia, la puedan compartir y todos aprendemos de ella. Eh, eh, Lourdes dice, excelente presentación, nos ha mostrado muy bien cómo se tiene que hacer el análisis y mostrar la información para destacar lo, importa lo importante. Pues, mm, Maribel, excelente presentación, muchas gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo o tiene alguna duda sobre un dashboard? Adelante ese momento. Sí, buenas tardes, Alberto buenas Álvarez. Buenas tardes, adelante. Este, me Maestro pareció Alberto. muy interesante el tema, pero tengo este una inquietud. Este Todos los datos deben llevar cierta confiabilidad. Entonces, ¿cómo, cómo mostramos ese grado de confiabilidad en el dashboard para quienes estamos este, mostrándole la información? Eh, bueno, hay. hay... Lo, lo veo por dos partes. este Hacia atrás, viendo que tú sepas que los datos que estás usando para construir ese dashboard puedas confiar en ellos. Y hay muchas técnicas para que tú puedas identificar cuando un valor está fuera de lugar. Es decir, si tú estás embarcando en carros, este ejemplo es muy, muy, muy típico, ¿no? Si tú estás embarcando en carros que tengan 30 toneladas, pues si hay un embarque que trae 80 toneladas, te va a llamar la atención eso, ¿qué, qué pasó, no? Porque esa es la extracción que saca el sistema y a lo mejor tengo que indagar o hacer unas llamadas para saber por qué ese valor, si puedo conferir en él o no. Porque a fin de cuentas es, eh, tengo que entender la naturaleza de lo que mido. Muchas veces tú prestas información a una persona que te dice, eso está mal. Sin que la persona haya visto ningún análisis, porque esa otra persona entendía la naturaleza de lo que mides. Entonces, hay que saber si, yo, si mis números pueden tomar valores decimales o no, si solo pueden tomar enteros, si mis números pueden tomar valores negativos o no. Entonces, esas técnicas tengo que saber para confiar en los resultados que están dando. Del otro lado, si estoy ya en el dashboard y quiero mostrar eh, algunos pronósticos o cosas que hago hacia adelante, pues tengo que mostrar que existe un grado de incertidumbre y es bueno mostrar también los grados, esos grados en las gráficas. Saber que estoy hablando más que valores certeros, estoy hablando de máximos y mínimos. Y eso también ayuda mucho a generar confianza dentro del dashboard, que el pronóstico es 20, pero en algún momento podría llegar a 25 o podría quedarse en 15. estos son dos cosas que puedes tú eh, caminar en sentido para dar más confianza en la información que estás presentando. No sé sí, sí sí, o, o, o si me expliqué. O también sí, si contesté la pregunta, perdón también. Sí, sí, que creo que la, la clave también es este el origen de los datos, ¿no? Eh, yo decía que si los datos traen peregrinos si tú los pides sabes que esa persona pues es confiable, trabaja bien con la información, dale para adelante. Si tú sabes, híjoles, es que me llegan unas tablas, pero espantorribles, pues ahí sí ya sé que esta información no es algo que yo esté así tal cual le ingreso dentro de mis análisis, ¿no? Entonces ahí algo importante es generar una cultura de manejo de datos para que todo el mundo tú sepas confiar a la hora que tú demandes informaciones. Todo el mundo sabe qué hacer con su información. Sí, algo que yo apliqué fue ser escéptico. <laughs> sí, hay que ser escéptico, hay que ser metódico, pero sí, y siempre hay que ser constructivo, ¿no? Dejar a las personas enseñar por qué tu número está mal para que no lo vuelvan a hacer. Gracias. Hasta Adelante. Bien. Tenemos un comentario más de Alfonso, dice el control estadístico de proceso está muy relacionado con el análisis de datos para la toma de decisiones tendientes a mejorar. Es correcto, o sea, eh, buenos análisis parten de una buena, buena, buena estadística. Eh, generalmente no necesitamos profundizar tanto en conceptos estadísticos avanzados. Es importante que tú visualices la información, para que puedas llegar como con un buen entendimiento de qué te están diciendo los datos. Más allá de meterte ya a manejar regresiones y cosas más complicadas, que generalmente te puedo decir que terminas no ocupándolas. Eh, mi consejo sería es visualiza información para que tú entiendas qué está pasando. Muy bien, dice Lourdes, las bases de datos confiables son importantes para poder hacer un análisis objetivo. Totalmente, al final de cuentas es como decía, buenos un buen guiso se hace con buenos ingredientes, si no un okay. mal guiso, mal ingredientes, mal guiso. Marco Antonio, ¿qué nivel de confianza recomiendas para el manejo de datos en un análisis? Eh, mira, eh, desde el punto de vista estadístico hay muchas fórmulas que te, que te hablan del grado de confianza y sacas ahí porcentajes y unas cosas, ahí ya números, coeficientes más complejos y te dicen, esto tiene un grado de confianza tal. Eh, terminas no ocupando, no profundizando tanto. Eh, mi punto de vista sería más la experiencia de que vayas viendo qué predicciones, cosas que tú hagas y vayas comparando si esas predicciones que haces terminan siendo certeras, porque a fin de cuentas eh, genera más valor una persona que dice qué va a pasar a una persona que dice qué pasó. Entonces es, usa el qué pasó para tratar de ver qué va a pasar y ve comparando ese grado de certeza de qué hacen tus predicciones. Gracias, maestro Rodrigo. Bueno, este... Parece que aquí también Bernardo hace una pregunta, dice un dato atípico identificado es mejor investigarlo o dejarlo fuera. Es muy buena esa pregunta. Eh, debes de investigarlo porque, bueno, definitivamente lo que no debes de hacer es al ser atípico va para afuera. No, uh -huh. eh, lo más de hecho, tu análisis se enriquece mucho por las cosas atípicas. Lo que funciona como siempre, pues ni llama la atención y eso hasta se vuelve aburrido. Lo que no funciona como siempre hay que investigar por qué. A lo mejor fue atípico en el buen sentido para tratar de ver por qué fue atípico y tratar de que suceda más veces. O es atípico en el lado negativo y hay que encontrar la causa raíz para que no vuelva a suceder. Pero definitivamente no deberías de tomar la primera opción borrarlo, sino es investigar por qué. Te vas a encontrar que la mayor parte de las veces son errores de captura, ¿no? Que algo que debe estar en toneladas metieron kilos y se te fue el número a los cielos. Y generalmente es más por un error de captura, pero sí investiga primero, porque sobre todo es el dato, es, viene de una fuente que tú extraíste la información y, y no tienes por qué tu primera opción es eliminarla, ¿no? Algo que, si, si, no, si no encuentras cómo justificarla, señálalo. Es decir, vas tu gráfica y de repente pon aquí hay un dato atípico, sí te lo muestro que es atípico, ahí está para que lo veas, pero no lo involucre en el análisis porque me va a alterar las cifras pero sí menciona que existe ese dato. Ok, maestro, en forma de, de resumen, muy sucinto, ¿cómo, ¿cómo nos podría hacer una reflexión final, por favor? Este, Siempre eh, pregúntate si lo que tú estás haciendo va a servir a las personas que lo van a analizar. O sea, si tú estás creando un reporte, generando una gráfica, eh, esa parte, siempre, te, siempre pregúntate si hace sentido terminamos generando mucha información que realmente se vuelve paja. Creo que a veces queremos justificar que estuvimos cambiando y por eso somos esos ultra gigantescos reportes y presentaciones. Y a lo mejor te das cuenta que tal vez en tres diapositivas, en una hoja simple, y sencilla de Excel, tú entregaste la respuesta a la pregunta que están solicitando y no quería ya algo más. Entonces, lo, el recurso más valioso que tiene una persona es su tiempo. No le hagas perder su tiempo. Haz algo sencillo y claro. Gracias. Mire, tenemos una pregunta del maestro Isidro Castillo. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes, Juan y, y Rodrigo. Bueno, no es una pregunta. Este, desafortunadamente, yo no, yo no pude estar en la sesión completa. Acabo de entrar hace poquitos minutos y ya me tocó la parte de cierre. Este, pero bueno, me interesó mucho ver el tema que se está tratando. Benny me, me, me dijo: Oye, el tema está muy interesante. Bueno, yo lo más lo que quiero comentar es que los dashboards, este es algo que ya está en nuestras manos, no es nada más este, de aquí, de la compañía. Si ustedes revisan sus, este, sus aplicaciones del banco, por ejemplo, el, blanco, el, el banco ya te está ayudando a que conozcas tu situación actual de económica, de cómo estás manejando tus finanzas, ya te muestra diagramas, perdón, este, gráficas de en, en, en qué gastas, cuánto sacas por cajero etcétera, todo eso. Entonces, eso ya, ya, ya no es algo de, de que, ah, mira, que un dashboard que acaban de poner allá en laminación o pusieron uno allá en, en la colada continua. No, eso ya está en nuestras manos, está en nuestros celulares, ya podemos ver cómo gastamos nuestros datos de nuestros celulares, podemos ver cómo gastamos nuestro dinero, cómo nos movemos, etcétera. Es algo del día a día y nos permite ver nuestra situación cómo está, nos permite que en base a esa información podamos tomar decisiones en los cursos sí. de, de, por ejemplo, de, de, de finanzas personales, nos dicen que, que, que empecemos a, a, a analizar cómo gastamos nuestro dinero, ¿no? Cómo nos movemos económicamente. Bueno, ya esa es una manera de, de, de empezar a ver, a ver las cosas. Es solamente un comentario. Gracias. gracias Parece que Roberto Becerra tiene algún comentario también. Por favor, adelante. Tenemos todavía un minuto. Eh, gracias, gracias, eh, 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 maestro Rodrigo. Eh, en lo que es este, en, en su compañía, en, en Comunicación América, ofrecen algunas soluciones técnicas para habilitar algunos eh, algunos reportes que son, digamos, dinámicos, que de manera automática se estén refrescando y nos estén mostrando los dashboards eh, de manera refrescada cada no sé cada hora, cada 30 minutos, algo así. Eh, va a depender de la, de, la, de la plataforma, ¿no? La plataforma entre más automatizada se vuelve más robusta puedes lograr también buenas automatizaciones en Excel, requieres ya manejar cosas de, más de código y ahí este, podemos verlo, o sea, eso ya es algo más que involucra, si es así, se va a conectar con tu sistema de información y va a jalar información de allí en automático, ya requiere un grado mayor de, de pericia del manejo de, ahora sí, tecnología de información, eso sí es más metido ahí. Si es más, no, yo le meto una base de datos y que esa base de datos ya se, se, se haga sola, pero yo soy el usuario que se la, que lo alimenta, pues ya entonces ya no requerimos ese labón de TI. Pero ya sería el caso más puntual y tiene que ver con la plataforma que está usando, Isidro. Eh, y, y también tu necesidad, si tú quieres esto ver todo el tiempo o no, o no hace falta que lo veas tan actualizado, pero de ahí estamos hablando de software en este caso, no? No tanto de, del método o qué información está ahí por, y por qué está ahí. ¿no? Correcto. Gracias. Eh, me bueno, gusta okay. ese de lo que dijo Isidro, nomás mencionando la aplicación del banco. Para todos, es si ves información que te inspire y si de repente te gustó cómo el banco está presentando información, tráete esa información a tu reporte. Aquí nada está patentado, ¿no? Entonces, si tú ves un dashboard o algo que dices, hoy oh, está padrísimo esto, así lo voy a implementar en mi reporte, hazlo. Entonces, estate siempre atento a todas esas apps, cosas, sistemas que tú ves y si ves algo, inclusive si la hace competencia, pues también, ¿por qué no hacerlo, no? Entonces, es este, si sirve, inspírate en esos ejemplos. Bueno, muchísimas gracias, maestro Rodrigo, compañeros. Bastantes gracias, miles de gracias por su participación y recuerden que tenemos una encuesta, por favor, dedíquenle un minuto. Y a las 3.30 tenemos el tema cómo puedo construir una cultura de innovación en mi organización con el maestro Manuel Alonso. Ya lo conocemos, es un excelente expositor. Muchas gracias a todos y nos vemos a las 3.30. Por favor, hasta luego. Gracias. Gracias. Adiós. Shoes on, get up in the moon, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of the brown. Think down, call me on my phone, nice tea, and I'll get my ping pong. This is getting heavy, can't hear the baseball. I'm ready. Life is sweet as honey, yeah, this beach chain like money. Te doy, gracias por todo, gracias, gracias por la invitación.